Hola, vamos a continuar con el ejercicio 2 del tema 1 que estábamos viendo en el anterior vídeo. Ahora veríamos el segundo apartado en el que nos preguntan, con estos datos, ¿quiénes deberían tomar la decisión de ir a Nueva York? Es decir, hemos calculado el coste de oportunidad de cada uno de los estudiantes de hacer el máster en Nueva York y ahora nos preguntan, con esos datos que ya tenemos, ¿quiénes deberían tomar la decisión de ir a Nueva York? Por lo tanto, debían elegir entre hacer el máster en Nueva York o quedarse en Madrid. Y es decir, aquí lo que tenemos que hacer es la elección ya en sí, teniendo en cuenta el coste de oportunidad que hemos calculado en el apartado anterior. Para ello, lo que vamos a hacer es calcular el beneficio económico. El beneficio económico tendrá en cuenta el excedente económico que hemos calculado en el apartado anterior, o lo que sería el valor de cada una de las alternativas, y a eso le vamos a tener en cuenta el coste de oportunidad. Le vamos a sumar el coste o restar en este caso sería el coste de oportunidad. Por lo tanto, el beneficio económico va a ser el resultado de los ingresos menos los costes. Cuando hablamos de ingresos, recordad que hablamos de ingresos explícitos e implícitos. Y cuando hablamos de costes explícitos e implícitos. En el apartado anterior, cuando calculábamos el excedente económico, no sumábamos ese coste de oportunidad dentro de los costes implícitos. ¿Por qué? Porque todavía no lo habíamos calculado, porque el excedente económico precisamente nos sirve para calcular el coste de oportunidad. Pero ahora, para saber cuál de las dos alternativas elijo, ahora ya sí tenemos que tener en cuenta ese coste de oportunidad dentro del cálculo del beneficio económico. Y elegiré aquella opción que me reporte un mayor beneficio económico, como hemos visto en el primer ejercicio de este tema, en clase. Por lo tanto, si calculo para Javier todos estos datos, pues veré que sus ingresos van a ser igual a la suma del salario más el precio de reserva y sus costes, pues al alquiler en el caso de que haya, transporte en el caso de que haya, coste de reserva en el caso de que haya y coste de oportunidad. En este caso no teníamos ni alquiler ni coste de ni transporte para el caso de Madrid. Nos decían que no nos costaba nada porque suponemos que vivimos con nuestros padres, en realidad no lo pone en el ejercicio, pero lo vamos a suponer. Por lo tanto, si calculo el beneficio económico de quedarme en Madrid, va a ser 0 más 0, que son los ingresos explícitos e implícitos. Javier no trabaja, sus ingresos son 0 y sus ingresos implícitos no tiene precio de reserva de quedarse en Madrid, por lo tanto, 0 también. Menos el coste, que serían costes explícitos, ya sean alquiler, transporte, nos decían que todo era cero. Costes de reserva no hay y coste de oportunidad 35. 35 es el coste de oportunidad de Madrid porque es el excedente económico de la alternativa que era irse a Nueva York. Por lo tanto, el beneficio económico de quedarse en Madrid para Javier va a ser menos 35. ¿Qué ocurre con el beneficio económico de Nueva York? Pues el beneficio económico de Nueva York va a ser 60, que es el salario, el ingreso explícito de estar en Nueva York, o también lo comenté en el apartado anterior, este 60 lo podéis incluir como precio de reserva, porque realmente no están trabajando y es lo que suponen que va a reportarles de salario tener ese máster de Nueva York. Me da igual dónde lo incluyáis porque al final va a salir igual, ¿vale? Lo único que tenéis que justificar porque lo estáis poniendo donde lo estáis poniendo. Por lo tanto, si el ingreso sería 60 más 0 o 0 más 60, me da igual, menos 25, 25 que son los costes de estar en Nueva York, más 0 porque no hay coste de reserva, más 0 porque el coste de oportunidad de estar en Nueva York en este caso es 0. Por lo tanto, 60 menos 25, el beneficio económico de irse a Nueva York para Javier va a ser de 35. Si os fijáis, estos beneficios siempre son el mismo número, pero en negativo para una de las dos opciones. Siempre va a salir así. Porque ya estamos teniendo en cuenta el coste de oportunidad de la otra alternativa. Por eso salen números iguales, pero con el signo cambiado, ¿vale? Entonces, en el caso de Javier lo que va a hacer va a ser elegir irse a Nueva York, ¿vale? ¿Por qué? Porque el beneficio económico de la opción de Nueva York es mayor al beneficio económico de Madrid. 35 es mayor que menos 35, ¿vale? Y ya en los siguientes alumnos, en los siguientes amigos, voy a ir un poquito más rápido. Si ya lo habéis entendido, si no, pues vosotros vais parando. En el caso de Lorena, pues exactamente igual. El beneficio económico de Madrid para Lorena es de 6, que es lo que está ganando por ser becaria en la universidad, más 0, que no hay precio de reserva, menos 0, más 0, que son los costes explícitos, costes de reserva,
más 35, que es el coste de oportunidades de quedarse en Madrid. Decimos que el coste de oportunidad de quedarse en Madrid, si os acordáis, es el mismo para todos, que es el valor de la alternativa. Por lo tanto, 6 más 6 menos 35 igual a menos 29. En el caso de la opción de Nueva York, pues sería igual a 60, que es lo que ganaría si se fuera a Nueva York, más 0, que es el precio de reserva, en el caso de que lo hayáis puesto como precio de reserva, como salario, eso es ese 60, ¿vale? Menos 25, que es el coste de vida de estar en Nueva York, más 0, coste de reserva 0, más 6. 6 era el coste de oportunidad de la alternativa, ¿vale? Que era quedarse en Madrid. Por lo tanto, el beneficio económico de irse a Nueva York para Lorena es de 29. ¿Qué es lo que hace? Pues comparamos beneficio económico de Madrid con beneficio económico de Nueva York y Lorena decide irse a Nueva York también. Tercer estudiante, Íñigo. Íñigo, pues el beneficio económico de quedarse en Madrid para Íñigo es de 120, que es lo que cobra en el BBV, más 0, que es el precio de reserva, menos 0, que es el coste explícito de vivir en Madrid, porque suponemos que no tiene gastos, vive con sus padres, lo que sea, más 90, que sería el coste de reserva. Esto es algo nuevo añadido en comparación con el ejercicio anterior, con el ejercicio 1, ¿vale? Ya lo hemos comentado. El coste de reserva sería 90 más 35, que es el coste de oportunidad de irse a Madrid o lo que es lo mismo, el beneficio, el excedente económico de estar en Nueva York, el excedente económico, ¿vale? El valor de la alternativa. Por lo tanto, el beneficio económico de irse a Madrid va a ser, si calculamos todo esto, 120 menos 90 menos 35 igual a menos 5. Y el caso de Nueva York, es decir, el beneficio económico que le reporta irse a Nueva York, pues sería 60, que es lo que va a ganar, más 0 o 0 más 60, en función de si habéis tenido en cuenta 60 como precio de reserva o como salario, menos 25, que sería el coste de la vida allí, más 0, porque no hay coste de reserva, más 30, que es el coste de oportunidad. Y esto es igual a 5, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer Íñigo? Pues como el beneficio económico de irse a Nueva York es mayor que el de quedarse en Madrid, se va a ir a Nueva York. Último caso, el caso de Paula. Pues Paula tiene un beneficio económico de 50 porque trabaja y gana ese salario estando en Madrid, más 0 porque no tiene precio de reserva, menos 0, que sería el coste explícito de vivir en Madrid. Todos viven con los padres, el padre le paga el coche, ¿vale? No tienen gastos explícitos de estar en Madrid. Más 10, que sería su coste de reserva, porque tampoco le gusta tanto el trabajo, le estresa un poco. Más 35, que es el coste de oportunidad de la alternativa. Este es el mismo para todos, ¿vale? Porque es el coste de oportunidad de irse a Nueva York. Igual a 5. 50 menos 10 menos 35 igual a 5. El beneficio económico de irse a Nueva York, pues sería 60, que es lo que va a ganar, más 0, menos 25, que es el coste de vida allí, más 0, más 40, que es el coste de oportunidad de quedarse en Madrid para Paula. ¿Vale? Si sumamos 60 menos 25 menos 40 será menos 5. En el caso de Paula, como vemos, el beneficio económico de quedarse en Madrid es mayor que el beneficio económico de irse a Nueva York. Por lo tanto, en este caso, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a elegir Madrid. ¿Vale? Sería la única que en este caso se quedaría en Madrid. Vale, ya hemos acabado este segundo apartado. Ahora en otro vídeo veremos el tercer apartado.